Con la opción número 9 se presentó Hauper. ¡Epa! Bien, caballero, ¿eh? Ahí vino José Luis. Sí. Vino Hauper. Bien, Caupencio. Bien, Capo, ¿eh? Bien, 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 bien. Vamos ya hasta el jurado rapidito, por favor, porque ya en segundos más, señor Valiente. Sí. Cerramos la votación. No se olviden, la opción número 9, 44424, por favor, señor Mesa, adelante. Va. Hecho el agradecimiento, vamos con Hauper. Vamos, buenas noches. Hauper. Buenas noches, Hauper. Uh-huh. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Y vos? Más o menos. Más o menos. ¿Qué más te pasa? Contame. De pollina. Vos estás enojado. Estás enojado. Sí, me di cuenta porque recibí todo tipo de tiroteos en las redes sociales de tus fans. Ah, pero eso no tiene que ver. Que les envío un gran abrazo a todos. Eso les quiero muchísimo. No tiene que ver conmigo. Sí. Yo entiendo. Yo sé. Y está bien. Me encanta que te defiendan porque eso significa que estás conectando con tu público. Así es. Y sabes que a mí, por ese lado, me estás conquistando. Que, porque demasiado importante es que el artista conecte con su público. Gracias. Más allá de lo que uno pueda de repente opinar acá en la mesa de jurados. Claro, yo te voy a ser sincero, honesto. Vos cantás muy bien, la vez pasada te di esa devolución. Yo ya te dije todo ya eso. Claro, sí. Pero siempre te pido que... Más rápido. Ok. Siempre te pido que te despiertes más, Hauper. Okay. Porque te voy a ser sincero, es como que un poco... carente tu puesta en escena. Okay. Tienes que despertarte más, darle más a eso que tu público tanto te pide y lo que nosotros tanto te exigimos. Cantás bien, sos afinado, falta eso. Okay. Necesito que te despiertes, porque si no te despertás, no sé qué va a pasar. Yo igual concuerdo por ese lado, pero también creo que hay personas que tienen diferentes procesos a los demás compañeros, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo la parte escénica. Habrán otros a los que les resulta súper fácil lo escénico, pero la parte vocal les resulta más difícil. Entonces, para mí, este proceso que yo tengo ahora mismo y a lo que llegué es bastante alto. Y la verdad que me esfuerzo muchísimo para ser mejor. Entonces, también quiero decir más eso, que... Hay cosas que me cuestan más y que trato de mejorar. En serio, estoy tratando. Está muy bien. Te felicito. Felicidades por tu progreso. Gracias. Me parece súper bien eso. No te olvides que estamos en una competencia. Claro. El tiempo es oro. Acá claro. Y como ya viste,
tenemos que correr, o sea, sí, la devolución tiene que ser rápida, porque ya estamos casi sin tiempo y es difícil debatir en tan pocos minutos. O sea, claro, te puedo decir un montón de cosas más, pero no puedo. O sea, necesito que te despierte. Eso nomás. Gracias. Muchas gracias. Perdón, puedo, pero no puedo. Al final queda. Bueno, Lali, por favor, devolución. Vamos a ponerle, Pero ponle 2.0, 2.0. Dani por 3, ya en WhatsApp por 3. Dale, y te dale. Tu mamá te escribe. Dale, por 2, por bueno, favor. Bueno, Jaupe, la verdad que yo creo que tu presentación, esta vuelta, bueno, la anterior a esta en la capilla, esta música, a mí me gustó mucho, creo que lo disfrutamos. Gracias. Que hoy esté enojado no, ya es otra cosa, porque también tiene que ver con la capilla, qué sé no, yo. Con Dani nomás me enojé. ¡Opa! ¡Oh! Por la evolución, obvio. Digo, en lo personal nada que ver. Digo, por la evolución nomás. Moquete ya, moquete. Epa. No, mentira, no. Qué esperanza, no. No me vaya a estirar la lengua porque si no voy a empezar de nuevo. No, Jaupe. Fuerza, vos tenés tu público, tenés tu gente, tenés tu estilo, tenés tu música. Y me parece que este tipo de música, yo creo que hay alguna composición o música tuya igual. Tengo una canción en portugués. Por favor, para que suba a Instagram los que te seguimos, ¿sí? Felicidades, Jaupe. Muchas gracias, por favor. Vamos a Robson en velocidad 1.5, por favor. Buenas noches, Jaupe. Buenas noches. Un más rápido. Bueno, a mí me gustó. Fuerza para esta noche. A mí, yo esta noche estoy así. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque allá dos horas y media. Perdón, llega a mí. Pero dígame una cosa, ¿por qué se extiende tanto? Claro, llega a mí ya así. Maestro, mañana tengo, estoy por quedarme sordo. Sí, te sal, no pusiste la cucaracha. Yo mañana me callo. Gracias. Jaupe. Gracias. Fuerza para esta noche. Vamos, Jaupe. Sé lo que Dios quiera. Amén. 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 Pero perdón, ¿es todo lo que va a decir? Es todo, me están apurando acá con la cucaracha. Pobrecito, ¿por qué le corta? Si no dijo nada, lo único que dijo fue toda la noche nada. Gracias, felicidades, fue lo único que dijo. Perdóname. Bueno, le vamos a descontar el salario. Si no quiere hablar, avíseme y traemos otra persona. Encima otra vez. No, porque si no quiere hablar, me avise y ponemos que se pregunta a los chicos. Entonces quiere decir que a mí me van a dar aumento. Aumento. Está bien, por favor. Opción número 9. Vamos, hombre. ¿Qué le decías a la gente? Habla con la gente, por favor. Yo simplemente quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando. Recibí muchísimo aliento. Disculpa, Dani, por todo el apoyo que me dieron, ¿verdad? Y nada, pedirle su votito de confianza una vez más. Y muchísimas gracias por ya confiar en mí hasta esta etapa, hasta esta ronda. Y no tengo nada más que pedirles. Muchísimas gracias por todo el amor y gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente. Gracias. Ahí está bien, Jaupe. Muy bien, muchachos. Muchas gracias, Jaupe. Invitamos, por favor, a los demás artistas que se han presentado hoy.